Saludos cordiales para la Casa de la Cultura y para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Shirley Saan, me dedico a las artes escénicas y performance. Mi tema de propuesta es hacer unos cuentos que están basados en temas de salud, de vida diaria y vida social. Esto lo vamos a estar elaborando desde la casita con materiales reciclados, en la cual en los siguientes videos van a conocer cuál es el proceso, el desarrollo y el producto final para poder hacer una obra de teatro. Y así vamos a hacer un momento divertido y didáctico. Estos son los materiales que necesitas para poder realizar una obra de teatro de sombras. Lo primero, una cajita de cartón, de zapatos. Puede ser grande, pequeña o mediana, o el tamaño que tú desees hacer. Aquí tenemos fómix para decorar y para hacer las letras, tijera, un pincel, una regla, una gomita, pintura negra, pintura acrílica, un estilete o un cuchillito que sea filo para poder cortar el cartón, un hilo, una telita color rojo o el color que tú desees para poder hacer el telón. Aquí está la hoja de calco, o lo conoce como hoja de mantequilla, y un cartoncito. Yo utilizo esto para poder hacer los títeres, como estamos haciendo con materiales reciclables o lo que tengas en casita. Con esto podemos empezar para poder hacer la obra de teatro de sombras. Primero que vamos a hacer es desarmar la cajita y cortarle la tapita. Esta era la tapita que yo ya lo corté. Luego vamos a trazar un cuadrito y vamos a abrir una ventanita. Hacemos de la misma forma en la parte de abajo o en la parte de arriba. Luego, por la parte delantera, vamos a pintarle con pintura acrílica color negro. Esto lo pintas y los dejas secar un ratito porque esto se demora. Luego de pintar la parte delantera, vamos a pegar la hoja de calco por la parte interna. Luego vamos a pegar los bordes formándole una cajita. Y así nos queda. Luego vienen las decoraciones. Yo he escogido fómix brillante para poder hacer las decoraciones. Usted puede elegir las figuras que desee, lo puede pegar alrededor. También fómix brillante color plata, que es para hacer las letritas. Aquí formas las letras y le cortas con una tijera. Aquí y así te puedes reinventar en todo lo que tú quieras ponerle a tu decorar. Después de haber terminado la cajita, vienen la elaboración de los títeres. Yo he escogido el cartoncito que se llevan los pastelitos como reciclaje, o también puedes utilizar una cajita de cereal que son delgaditas y son fáciles de cortar. Estas las dibujas y las recortas, solo las siluetas. El dibujo no tiene que ser tan perfecto, sino tiene que tener una forma de lo que tú quieras demostrar en la pantalla. Y así es como queda. Yo le he dibujado un sol y lo he recortado. Con el mismo cartoncito vas a trazar como unas reglitas bien delgaditas
y esto lo vamos a pegar con el sol, y esto lo vamos a pegar al sol. Nos queda de esta forma, como una paletita. Esto lo vamos a utilizar en este cartoncito. Cuando esté la luz, lo vamos a poner así. Y ahí vamos a ver la sombrita del sol. Y así vamos a formar más figuritas de la que tú desees. Yo ya tengo hechas aquí de lo que yo voy a hacer. De esta forma es como nos quedan los títeres. Bueno, como ya hemos terminado la cajita, yo os voy a mostrar una que hice. Es un poquito más grande. Le hice un decorado. Aquí están las letras, las estrellitas. Y en la parte de adentro yo le puse el telón rojito, que es para hacer esto, tal como está aquí. Aquí puedes utilizar el hilo, lo puedes coser, o si no, puedes poner unas tachuelitas para que quede de esta forma. Y en la sombra se va a ver el telón. Y así nos queda al final la maqueta para la obra de teatro de sombras. Hoy vamos a aprender a cómo luchar contra nuestro enemigo invisible. Había una vez, en un pueblito llamado Las Palmeras, todas las familias estaban dentro de sus casas porque debían cuidar su vida. Y afuera de su casa andaba un virus muy maligno y muy feo, y su nombre es COVID-19. Este virus iba buscando a muchas personas que no están dentro de sus casas. He llegado aquí a matar a todo el mundo. Y los que no se lavan bien las manos y no se alimentan bien, yo les doy el COVID-19. Y así, todas las personas escuchamos lo que no le gustaba que hagamos el coronavirus. Y así, rápidamente, todas las personas empezamos a alimentarnos correctamente. Podíamos ingerir verduras, frutas, y muchos alimentos que sean sanos para nuestro cuerpo. También debíamos lavarnos las manos con agua y con jabón. También debíamos salir a las calles con mascarillas, con gafas de protección, y lo más importante es desinfectar nuestras manos con alcohol antiséptico y así poder matar al virus maligno. Con esto comprendimos que debíamos quedarnos en la casita, y si tú querías salir a hacer compras, debes salir bien protegida.
porque lo más importante es estar unidos y protegernos en unión de nuestra familia. Y así que no debemos perder la esperanza y el amor para pronto salir a jugar y poder llevar una vida normal y ser muy felices. A la Casa de la Cultura y en especial al Dr. Juan Merino por hacer posible que el arte sea parte de nuestras vidas.